En Mundo Aus Live vamos a charlar con Ignacio González, uno de los jugadores destacados por el equipo técnico de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El agradecimiento, como siempre decimos, para la Mutual Uruguaya de Jugadores Profesionales, que está con todo el apoyo y bueno, toda esta coyuntura que nos permite charlar con los protagonistas del fútbol. Ignacio González fue uno de los jugadores destacados por el equipo técnico de la AUF, también por los entrenadores y por los jugadores del fútbol uruguayo. Bienvenido, Nacho, un gustazo enorme. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos los que me eligieron como jugador de la fecha. Contame un poquito las sensaciones que te quedaron del partido con Cerro Largo. Bueno, contento, la verdad, contento porque creo que hicimos un buen partido. Creo que dominamos, sobre todo el primer tiempo. Por suerte encontramos el gol en el segundo tiempo y bueno, creo que hicimos un partido sólido. Tanto en ataque como defensa, y nos llevamos 3 puntos importantísimos para estar primeros con Rentistas. Bueno, llegaron a la cima, esa es una de las derivaciones importantes de la fecha, ¿no? En un campeonato tan parejo, estar primero, estar en los primeros lugares, como que reconforta por el trabajo realizado y lo podés plasmar en el campo. Sí, la verdad que estamos bien. Ahora se juega cada poco tiempo, entonces pienso que va a ir cambiando, puede ir cambiando mucho, ¿no? Porque está muy parejo el campeonato, cualquiera le gana a cualquiera y bueno, pueden pasar muchas cosas de otra fecha, de fecha a fecha. Pero la verdad que nosotros estamos bien, estamos invictos, nos gustaría tener más puntos, sobre todo en partidos que bueno, pensamos que podíamos lograr el resultado, pero está parejo y es importante estar arriba. Tuvo algunas aristas de polémico el partido, pero te quiero llevar a dos jugadas. Hacés el gol de la victoria, el gol del penal, pero antes, en el trámite del partido, tenés una salvada en la línea al mejor estilo de un zaguero. Sí, la verdad que sí. Fue unos minutos antes, sino yo siempre, generalmente voy al primer palo a defender el juego aéreo, los corners. Sí. Y bueno, la pelota me pasa y enseguida atiné a cerrar y a ir para el arco, porque la verdad que ellos tienen buenos cabeceadores altos y nos habían ganado un par de pelotas quietas. Y bueno, por suerte estaba ahí, la pelota fue para ahí, la pude sacar. La verdad que fue importante esa jugada. Nacho, más allá de la propia jugada del penal, ¿vos ya tenías decidido que lo ibas a rematar así, si tenías un penal a favor, de la manera que lo remataste? No, no lo tenía decidido. Había pateado ya algunos así, pero no lo tenía decidido. También dependía también de quién atajaba, de quién atajara ayer. Y bueno, la verdad que justo lo decidí en el momento, porque mi intención era otra. Había entrenado otra definición, pero bueno, en el momento pensé que la mejor era esa y por suerte entró. ¿Tenías claro que atajaba a Bentancur y que no iba a estar a Guerre, o esperabas que atajara a Guerre, que además venía de contener dos penales en el campeonato? Mirá, habíamos hablado de que seguramente Aguirre no jugara porque había salido el partido anterior por lesión. Sí. Entonces, nosotros manejábamos que no iba a jugar. Bien, o sea que ya tenías el dato. Está muy parejo el campeonato, está realmente parejo. ¿Cuál es la lectura para que sea un campeonato como se está dando para vos como jugador? La verdad que está parejo. No sé si para arriba o para abajo, pero sin duda que, como en la fecha mandan, cualquiera le gana a cualquiera, ¿no? Nosotros, con Maldonado, por ejemplo, con Deportivo Maldonado, creo que hicimos un primer tiempo y hasta el 2-0 íbamos muy bien, incluso lo pudimos hacer un gol más. Se nos fue el partido de una forma increíble, e incluso al final tuvieron alguna chance más para ganarnos. Y entre semana le gana a Peñarol, y Peñarol venía bien, bueno, venía bien, pero sí venía a ganar, creo. Entonces, te demuestra que cada 3 días, como no hay mucho tiempo para recuperar, cada 3 días se están dando estas cosas. Y bueno, hay un montón de cuadros que están ahí arriba. Y como te decía antes, ¿no? Que se está jugando cada 3 días y va cambiando la tabla, ¿no? Y nadie se puede despegar, ¿no? ¿Crees que bajo esta coyuntura es un campeonato ideal, es un semestre ideal para que se lo lleve algún equipo menor? Y bueno, puede ser. Ahora hoy o ayer nos enteramos de que va a haber un par de semanas por el tema de las copas. Creo que vamos a estar 3 semanas sin fútbol. Bueno, que nos llamó mucho la atención, porque estamos jugando cada 3 días y después se para 3 semanas.
Si bien la verdad que lo importante es que hayamos vuelto al fútbol, y es una buena noticia para todos, pero los equipos grandes no están jugando Copa, entonces me llama la atención la irregularidad, pero también el hecho de que jueguen sin gente, ¿no? Que siempre para los cuadros grandes es una motivación, ¿no? Y una presión también. Pero puede ser, porque la verdad que está parejo, los grandes van a tener que salir a las canchas que con público no salen, entonces creo que sí, eso puede ser una desventaja para ellos. ¿Cómo pensás que puede influir o que está influyendo el tema de que no hay público en las canchas? ¿Para los equipos grandes, por ejemplo, les quita presión al no haber público? Bueno, yo tengo dos lecturas, ¿no? A veces, porque es cierto lo que decís tú, que a veces en los cuadros grandes, cuando, sobre todo cuando la cosa viene mal, no viene bien encaminada, bien rumbeado, la gente juega un poco en contra por el nerviosismo de la gente, se lo transmite a los jugadores que están en cancha, y a veces la presión te lleva a jugar nervioso y de repente eso le da más tranquilidad al equipo visitante. Pero por otro lado también es cierto que te lleva a estar motivado, a estar concentrado. Cuando hay mucha gente uno está más motivado, más concentrado, y el jugador de cuadro grande tampoco está acostumbrado a jugar sin público, ¿no? Entonces creo que eso, y a veces es positivo y a veces es negativo. Contame alguna cosa de Mauricio Larriera, de la interna, del trabajo, del día a día. Y bueno, la verdad que en primer lugar creo que armó junto con los directivos, armamos un buen plantel. Creo que tenemos un plantel bastante completo, obviamente tenemos que demostrarlo con los partidos, por ahora estamos bien. Y estamos trabajando, la verdad que tuvimos 3 meses de pandemia, así que no tenemos tanto tiempo de trabajo en realidad, si bien arrancamos a empezar la primera semana de enero, pero bueno, todavía nos estamos conociendo, él nos va conociendo a nosotros, y bueno, estamos trabajando bien. Creo que está manejando bien los partidos y el plantel, bueno, y esperemos seguir así. ¿Es una carrera futbolística y es una carrera física esta apertura, justamente por lo que venimos hablando del calendario? Y sí, la verdad que, bueno, nosotros, Mauricio lo habla mucho, es clave el planteo para esto. Sí. Estamos viendo todos los fines de semana. Si bien normalmente, por más que se juegue cada semana hay lesionados, creo que ahora se están viendo más lesionados y los equipos están rotando, entonces creo que es clave para que gane el torneo tener un buen plantel. Para ganar el torneo tener un buen plantel. Nacho, te mandamos un abrazo, gracias por la charla para Mundo Offline. Por favor, Rodrigo, saludos. Un abrazo grande. Ignacio González en Mundo Off Live, una nueva nota de uno de los destacados del Campeonato Uruguayo.